Buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias a quienes nos acompañan en esta transmisión. Mi nombre es Lucía San Román, directora del Laboratorio Arte Alameda. Les doy la más cordial bienvenida esta noche en representación de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a la charla Cruz de Esteves en el Tiempo Curatorial. Es organizada por el Laboratorio Arte Alameda en el marco de la exposición El Verano que Nunca Fue, videos de la colección CIAC, colección Isabel y Agustín Koper, la cual está actualmente presente en el laboratorio de martes a domingo de 11 a 5 y que está vigente hasta el domingo 3 de julio, nada más quedan unas 5 semanitas. Es una exposición muy bella de 19 videos. Es difícil hacer exposiciones de video, ahorita platicamos de eso. Quisiera agradecer antes que nada, antes de empezar la charla con Ruth, a la colección Isabel y Agustín Koppel, a Isabel y Agustín Koppel, a Magnolia de la Garza, directora de la colección, a todo su equipo que han sido magníficos colaboradores en este proyecto y quienes de la mano hemos hecho este proyecto en términos curatoriales, pero también en términos, digamos, presupuestales, físicos, objetuales, etc. ¿Quién es Ruth? Bueno, Ruth es una amiga querida de hace muchos años. En 2008, Ruth y yo trabajamos en un proyecto que se llama Proyecto Cívico. Cuando Ruth era una curadora muy joven y yo no tanto. Bueno. Soy una mature student, como dicen por ahí, cuando entras a la escuela tarde. Y yo vivía en Tijuana, trabajaba en el Museum of Contemporary San Diego. Ella vivía aquí en la Ciudad de México, trabajaba en el Carrillo Gil. Y nos damos este encuentro en el marco de esta exposición, que fue la exposición inaugural de un espacio que se llama El Cubo, denominado El Cubo, que es parte del Centro Cultural Tijuana. Y que en realidad fue un momento muy importante, yo creo que para mí fue un momento muy importante curatorialmente, fue una colaboración muy rica, fue un reto para los dos trabajar en un nuevo espacio que estaba construyéndose cuando empezamos a hacer el trabajo. Aparte no nos conocíamos, fue Carmen Cuenca, quien estaba encargada de artes visuales del Centro Cultural, quien nos invitó a colaborar, y fue una colaboración inédita, es decir, no nos conocíamos. Un buen día me invitaron a la Ciudad de México y aquí nos conocimos, creo. Sí. Y fue importante para mí, y desde entonces he tenido el placer, es muy importante para mí las amistades con mujeres cisgénero, pero con no necesariamente solo cisgénero, pero son muy importantes para mí en mi desarrollo personal, en mi desarrollo laboral, etcétera, porque aprendo mucho de observar y de acompañar a mis amigas y a mis colegas también en el desarrollo de sus propias vidas, paralelo a sus carreras, en la relación que cada quien tenga con eso. Y verlo desarrollarse en el tiempo te da una mirada a la vez íntima y también una mirada, digamos, pragmática sobre lo que están las decisiones que van tomando. Les voy a dar un poquito de Ruth, porque es toda una eminencia increíble. Bueno, no, eminencia suena muy... Pero es valiente, mi amiga Ruth, es valiente. Para empezar, es valiente. Es creativa y poética y un poquito stubborn. ¿Cómo se dice? Para no decir necia, ¿cómo se diría bonito eso? Como tofuda, Tauro, es que soy Tauro. Es Tauro. Soy Nace Tauro. En España, es española, en el País Vasco, es escritora y curadora radicada en Brooklyn, ahora Nueva York. Ha vivido en México en muchas ocasiones. Actualmente es directora y curadora en jefe de la MANT, que es un nuevo espacio en Nueva York que ella ha formado y ha terminado también la construcción y todo lo que eso significa, a la vez que es curadora de la 34 Bienal de Sao Paulo. Estas cosas suceden a la vez que se van de la Ciudad de México a Nueva York, viene la pandemia. También es madre de dos hijos, de Otto y de Lina, que son hermosos y brillantes. Entonces hay una serie de cosas en las vidas de las curadoras mujeres que son distintas, ¿no? Se ha desempeñado como Senior Curator del Rose Art Museum en Brandeis University en Boston, curadora de performance para el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, es curadora invitada de la muestra ahora en esta y también fue por varios años la curadora del Red Cat en Nueva York, que es parte del En Los Ángeles, en Los Ángeles. Perdón, en Los Ángeles.
Arts, sí, que es parte de CalArts. ¿Escucha mal? ¿Mucho ruido? Ahora se viene, como que se enmudeció un momentito, pero ya. Perdón. Sí. Ahorita veo que es que están pasando muchos autos y creo que se vuelve loca la maquinita esta. Bueno, quería hacer una charla con Ruth muy, muy no gremial, es decir, una charla bastante más íntima de lo que quizá haríamos en otras circunstancias. ¿Se sigue trabando? No, yo sí, bien. Y preguntarte, Ruth, para empezar, tú comienzas tu relación con las artes, no el arte contemporáneo, pero con las artes a través del teatro y de la escritura, ¿cierto? Uh-huh. Trabajaste en varias ocasiones, bueno, trabajaste en particular en Bélgica, me parece, uh-huh, en el teatro en Bélgica. De hecho, trabajaste en puestas en escena muy importantes en el área de tras bambalinas, de escenografía, de vestuario, de make-up, etcétera, ¿no? Sí, bueno, en realidad mi aproximación a las artes es porque yo no vengo de una familia que del mundo artístico en absoluto, pero sí, a mí desde luego desde muy pequeña, y por eso me parece tan importante, los museos cambiaron mi vida. Por eso trato de aunque tienen muchas cosas negativas, también tienen muchas cosas positivas, y desde luego mi acercamiento en algún momento al Museo de Bellas Artes en Bilbao y las pinturas de Zurbarán y todo eso, creo que fueron como muy impactantes desde un momento, y quién sabe qué es lo que se me movió a mí, porque bueno, a mi hermano, por ejemplo, yo nunca le interesó nada de lo que visitábamos, pero bueno, quiero decir que desde muy temprana edad sí me interesó mucho ir a los museos. Pero siempre estuve como mucho más cercana, siempre desde pequeña me interesaba mucho más la idea del teatro y de la acción en vivo y el cine, ¿no? Yo crecí encima de un cine. Es algo que nunca menciono mucho, pero que también ha formado muchísimo mi forma de pensar. Nosotros vivíamos en un edificio altísimo en Santurce, cerca de Bilbao, y estaba encima de un cine, ¿vale? Y tenía los vecinos podíamos ir al cine gratis, ¿vale? Y no sé, es que mis padres no hacían mucho filtro, pero yo y mi hermano nos tragábamos cualquier cosa que estuviera ahí, fuera para niños o no. Entonces, quizá, aunque suena muy cursi lo que voy a decir, en mi pequeño pueblo de Bilbao, en el País Vasco de los años 80, que además era una época como muy politizada, con el grupo terrorista ETA, yo pasé una infancia como muy politizada y muy, no sé, como fuerte, que también me abrió los ojos, pero al mismo tiempo el cine pues era como esta ventana a otros lugares, ¿no? Y a otras posibilidades, y no era necesariamente cine de arte, era como, era un cine más comercial, pero vi muchísimo cine, y eso creo que está de la idea de la imagen en movimiento también, la idea de lo narrativo, de lo performativo, yo creo que la idea de contar historias sobre todo, ¿no? Yo soy, dentro de mi práctica curatorial, nunca me he podido alejar de la idea de contar una historia y de la poética de contar historias, ¿no? Y además historias con su principio y su final y con su crecimiento dramático y todo, que es como algo bastante particular, creo, en mi trabajo. Y eso viene un poco de ahí. Luego, como tú decías, Lucía, pues en realidad empiezo a estudiar Bellas Artes, pero porque mis padres no me dejaban estudiar arte dramático, porque a mí me interesaba más el arte dramático y el ser actriz o escribir guiones, pero en aquel momento no era una carrera, y para mis padres era: tienes que hacer una carrera universitaria. Entonces en realidad elegí las artes visuales porque eso sí era una carrera universitaria, pero mi mente estaba siempre en el teatro y el cine. Y efectivamente luego, cuando estaba en artes visuales, me dediqué más como a la escenografía, al diseño de vestuario de teatral, escribía también guiones, escribí mis primeros cuentos, relatos, ¿no? Siempre muy, muy por ahí. Y cuando terminé, además hice el máster de escenografía que ofrecía la RESAT en Madrid. Y mis primeros trabajos siempre fueron más en el campo del teatro y la danza contemporánea. Tuve la posibilidad de vivir en Bruselas algunos años, trabajar para compañías de danza contemporánea, empecé a hacer mis primeras escenografías, y estando ahí en Bruselas conocí, porque bueno, trabajaba como coordinadora de un festival que es muy conocido, que se llama el Pusten Festival des Arts, que todavía sigue, uno de los festivales de música, cine, teatro más importantes de los Países Bajos,
Y conocí un grupo de teatro mexicano que se llamaba Teatro de Ciertos Habitantes y que se llama con Claudia Valdés Curi, que todavía existe, un tipo de teatro experimental, pero no experimental, performativo, como lo entendemos la gente del mundo del arte, sino realmente teatro, 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 quiero decir, ¿no? Y me lo pasé muy bien con ellos y me invitaron a pasar una temporada en México y pues ahí que me fui. Y es interesante porque, claro, mi acercamiento al teatro es a través de un teatro, nuevamente repito, experimental, pero teatro, ¿no? Y creo que eso sí siempre fue fundamental porque yo creo que muchos de los curadores de arte, quiero decir, que se acercan al performance, muy pocos en realidad tienen la experiencia del teatro y de amar el teatro también, porque el teatro siempre es como es un gran desconocido dentro del mundo del arte contemporáneo y para muchos es como hasta lo opuesto. Es lo como detestado porque, exacto, ¿no? Porque lo ven como esta cosa, lo teatral, ¿no? Como si lo teatral fuera algo malo, ¿no? Como si las artes visuales no fueran una teatralización absolutamente de todo también, ¿no? Entonces, pero yo tuve la suerte de, no sé, como de criarme un poco desde ahí y entender que además el teatro, aunque muy curioso, desde las artes visuales piensen en el teatro como algo a veces que no ha evolucionado, en realidad todos los grandes experimentos y que muchos de ellos se han empleado en las artes visuales vienen del teatro, quiero decir, y creo que en los años 30 y con los dadaístas y con otro grupo, con otros movimientos, en realidad la relación entre el teatro y las artes, aunque ahora nos creamos que somos lo máximo y que hay mucha interdisciplinaridad, había más interdisciplinaridad y muchos menos prejuicios, ¿no? Entonces, bueno, sí, todo esto para responderte que me empecé a trabajar un poco con ellos y de una manera muy circunstancial empecé a estudiar mi maestría en Historia del Arte en la UNAM y ahí empecé como a meterme más en el campo de los museos. ¿Pero por qué dices circunstancial? ¿No tenías un interés en particular de estudiar Historia del Arte y sobre todo en la UNAM, que tiene una estética, bueno, tiene una, es una beta como muy importante, una disciplina importante y aparte que está muy ligada a crítica, a, digamos, al formato de Historia del Arte que es crítico de las estructuras de poder implícitas en el día a día, es crítico de la historia del arte oficial, etc. Es un lugar y una decisión, podría ser vertido a la Ibero, por ejemplo. No. Bueno, ya correremos un tupido velo. No, no, por Dios, estaba en México, tenía que ir a la UNAM, o sea, eso seguro. Pero no, me metí en filosofía y letras. Bueno, primero porque también, o sea, en realidad, cuando yo me meto en Historia del Arte en la UNAM, que además me acuerdo que en aquel momento estaba, bueno, gente como Cuauhtémoc Medina y Rato González Mello, que eran mucho más jóvenes de lo que son ahora, que apenas también estaban ellos como ocupando ciertas posiciones dentro de estéticas, ¿no? Luego la gente ha ido creciendo y evolucionando. Pero sí, me parecía una de las pocas maestrías que tenía un aparato crítico interesante y que además lo usaba Rita Eder también, que además me podían apoyar en mi tarea de aprender a escribir también, ¿no? Y de poder trabajar desde ahí. Entonces fue un poco, en realidad, por lo que me metí a la maestría en Historia del Arte, pero incluso en ese momento no pensaba yo en ser curador de arte, ¿va? O sea, tenía más una idea más de repente de combinar mi, o sea, como he dicho, lo que pensaba en aquel momento era de alguna manera más como ser como un historiador, ¿no? Pero nunca pensé en ese momento tampoco en trabajar como curador, pero es que tampoco, y eso no sé si también te pasaba a ti, Lucía, bueno, tú no estabas en México en ese momento, creo, pero yo recuerdo hace unos meses que me invitó Tatiana Cuevas a una charla en el Carrillo Gil, casi como de exalumnos, como digo yo, y estaba también Magalí y tal, y hablábamos de que en realidad cuando, como que el momento del principio de los 2000, no digo que no existiera la figura del curador en México, claro que existía, y había pasado ya María Guerra, y había obviamente y Santa Marina, y toda una serie de personajes y todo, pero sí, pero no estaba profesionalizado, es decir, en realidad los curadores en aquel momento era gente que hacía cosas, ¿vale? Y que hablaba unos con otros, que les invitaban, que probaban cosas, que experimentaban cosas, ¿no? Y eso es un poco ahí como yo me empiezo a meter en todo esto, ¿no? En realidad yo de repente en la UNAM, en la maestría de Historia del Arte, había gente muy guay, pero había gente muy petada también, o sea, dando clase, ¿no? Como muy de, como muy, muy de librito, ¿no? Y además, bueno,
A ver, no sé en qué. O sea, yo te voy a soltar toda la sopa, en realidad. Luego también tuve de repente como cierto. Es muy divertido porque tuve mis encontronazos con la señora del Conde también, en la cual yo tenía, vamos, pensamiento opuesto también en muchos aspectos. Y empecé a entender eso como un campo de, no de batalla, sino de debate, ¿vale? Y eso pues me empecé a involucrarme con más gente, empecé a pensar proyectos. Yo recuerdo, jo, es que ya casi, y es que me estoy haciendo vieja, pero. Empecé a colaborar con la gente del Laboratorio Curatorial 060, Lourdes, Javier, toda esta gente que estaba haciendo este proyecto en Chiapas, que era un proyecto como de arte público, experimental, ¿no? Empecé a trabajar también con Francis Alice, que me invitó a trabajar, a mi vecino, además, a que le ayudara con ciertos proyectos que estaba haciendo, ¿no? Entonces, Como sí, como asistente por la asistente. parte de apoyo curatorial de contenido. Sí, y de investigación, ¿no? Que, y Investigación. él estaba preparando en aquel momento, estaba a punto, estaba como en la gestación de lo que sería luego aquella exposición que se hizo en el, Dios mío, en San Ildefonso, tan importante y tan hermosa, que fue como la culminación de tantos años de trabajo en el centro histórico. Para mí conocer a Francis fue maravilloso, ¿eh? Porque, jo, no lo sé, creo que ha sido una figura emblemática dentro del último, vamos, de los grandes artistas del siglo XX, no sé si decir tanto eso, pero desde luego de las últimas décadas en México creo que fue una gran influencia para mí también. Entonces, de manera muy sencilla, porque casi, casi, lo digo honestamente, casi sin mucho currículum, habiendo hecho un par de asistencias y un par de cosas, empiezo a trabajar en el Carrillo Gil. Y el Carrillo Gil se convierte en una escuela, porque eso era el Carrillo Gil. O sea, me río yo de las curadurías, de las maestrías en curaduría. O sea, yo recuerdo empezar en el Carrillo Gil al principio. Pues un poco asustada, ¿no? Casi como aprendiendo en el propio espacio, ¿no? Lo que pasa que, bueno, también, como venía mucho del mundo de la escenografía y todo eso, el espacio, y luego ya eso lo creceremos ahora, nunca me dio miedo. Y además yo siempre entendí la curaduría con una manera de expresar el pensamiento dentro de un espacio y siempre como muy consciente de que un público y una audiencia lo iba a circular, ¿no? Y empecé a trabajar en el Carrillo Gil, pues muy joven, y tuve la posibilidad de hacer muchos proyectos, incluso dentro del Carrillo Gil. Empecé a hacer proyectos, no digo que fueran únicos y tal, pero sí, la gente empezó a reconocerme como alguien que no tenía miedo a hacer proyectos arriesgados. Y, por ejemplo, recuerdo hacer un proyecto que yo sé que cierto, me gustó porque cierta gente lo detestó y otra gente lo amó. Me acuerdo un proyecto que hice con Gabriel Acevedo Velarde, este artista Y peruano me acuerdo que lo platicaste. que antes vivía en México y que bueno, pues que tenía un era un proyecto que incluía, o sea, que en el cual él tenía que estar en viva presencia casi todo el tiempo dentro de las salas. Entonces, simplemente convencer, ahora ya es que hay que ponerse 20 años atrás, ¿no? Convencer al aparato del Carrillo que necesitabas gente en vivo Claro. todo el tiempo en las galerías era como de what, ¿no? Y porque él estaba con un micrófono, básicamente eran unos videos donde había como grabaciones de gente en el metro, cuando él estaba viviendo en Berlín y tal, y él los doblaba, ¿vale? Pero era como una especie casi como de stand comedian, ¿sabes? Como de. Sí, y bueno, como empecé a tratar de meter dentro del espacio expositivo, no organizando un programa público, sino que de repente esta idea del durational performance, ¿no? Del performance duracional, perdón, podía incluirse dentro de las salas. Pero luego también este proyecto que también fue como bastante sonado con Fernando Ortega, en el cual el museo se vaciaba y lo que había solamente era un pequeño bebedero de colibrí que se veía por la ventana y que en realidad, más allá del gesto simbólico, en realidad lo que hacía era convertir a la audiencia en el objeto del museo. Es decir, lo único que había dentro del museo eran las personas caminando por él, corriendo a ver el bebedero de los colibrí en este acto imposible, ¿no? Porque pusimos una grúa gigante, ¿no? Sí, me acuerdo. Para Para poner mantener ese colibrí. sí. Pero que también hablaba un poco de que en realidad la vida estaba fuera, es decir, que en realidad lo que sucedía interesante estaba fuera del museo. Entonces era como la audiencia mirando desde dentro hacia afuera, ¿no? Y no al revés. Entonces, bueno, empecé como a hacer este tipo de proyectos siempre donde se incluía esta idea de lo escénico y del cuerpo dentro del espacio. Claro. Y en ese momento estaba de directora Itala Schmelz, Sí, ¿correcto? Itala. También fue como valiente en apoyar tus proyectos curatoriales, que Siempre, fueron, siempre. también hiciste esta pieza que es muy conocida con Héctor
¿cómo se llama? La pieza que estaba, que colgaba de el habitáculo. No, ese no fui yo, lo de Héctor Zamora fue... No, ¿no fuiste tú? No, gran pieza, pero lo de Héctor Zamora fue este chico que no me acuerdo ahora, Dios mío, que fue también mucho tiempo curador de... Me va a matar él. Él fue también director del Marco de Monterrey, creo, pero es que no me acuerdo ahora de su nombre. Oh, Ortega. Sí, él, ese, lo de Héctor. Daniel. Luego he trabajado con Héctor después en el Red Cat, pero esa pieza, esa obra fue justo antes de que yo llegara al Carrillo con Graciela Casep y otros colegas que había antes. Por alguna razón yo había pensado que tú habías hecho esa pieza. Podría, ¿no? es como algo que podría haber tratado, pero no me lo voy a adjudicar, ¿no? Tú, fueron otros compañeros quienes... Y entonces ahí esta visión curatorial, la noción de una visión curatorial empieza a emerger para ti, es decir, yo mi posición como curadora es tal, mi posición como curadora es que me interesa activar, hacer del espacio de las galerías un espacio de performance, de pensar en el público de una manera en particular o no. Ahí comienza a crecer, digamos, lo que ahora se vuelve una práctica bastante clara en esos sentidos, que ahorita vamos a explicar de una forma más explícita. Hablaste ahorita de cómo es que se hace una especie de escenario la sala cuando sacas el bebedero de Fernando Ortega, de un colibrí, lo cual requiere una cantidad de energía y de esfuerzo inmenso para un gesto pequeñito, que aparte está en manos de los bichitos y animalitos, bueno, de los colibríes de la ciudad que aparezcan en aquella ventana, mientras que las salas vacías creo que es el segundo piso que tiene la ventana esta al fondo, sí. Totalmente vacías, el público se vuelve quien está activando ahí algo. Activando movimiento, activando interés, activando afecto, etcétera, ¿no? Entonces, claro, no sé si se articula eso en un texto curatorial o simplemente se deja y se obvia y se deja que esto simplemente pase. Pues es interesante porque en realidad, Lucía, obviamente creo que mi iniciación a la curaduría es como extraña, porque en general muchas veces muchos colegas que estudian historia del arte obviamente te enfocas en un tema concreto que suele tener que ver con algún movimiento histórico y tal, y en mi caso vino al revés, es decir, primero más desde el mundo del teatro y de la práctica de la escenografía y lo teatral, obviamente, la idea de lo performativo empieza a ser lo que quiero incluir dentro del espacio curatorial, y eso me lleva después, cuando empiezo a estudiar después, años después, la maestría y el doctorado, pero sobre todo a través del doctorado, ya como más, por ejemplo, orientarme hacia las temáticas del teatro colectivo en Latinoamérica, el teatro político, ¿no? Y cosas así, y ahí es donde luego puedo hablar también de los proyectos que ya han estado más orientados por ahí, el teatro documental, ¿no? Con la gente como Piscator y... bueno, no me voy a poner a dar muchos nombres de ese tipo, ¿no? Pero quiero decir como que primero viene una cosa más de metodologías de trabajo y luego empieza a venir el contenido, ¿no? De las cosas. Pero sí, o sea, sí ocurre un poco así. En el Carrillo Gil estoy como... ¿Cuánto tiempo estuve? Creo que estuve bastante tiempo, y aquí voy a decir la verdad como es. O sea, en realidad porque es difícil, y tú lo sabes también... Lamentablemente la precarización de los trabajos en el mundo de los museos en México es brutal, entonces muchos colegas no se quedan mucho rato porque es que es difícil sobrevivir dentro del museo, y yo estuve bastante tiempo, la verdad, estuve casi 5 años, o sea a lo mejor en otros ambientes puede ser poco, pero dentro del mundo curatorial en México y de museo, quiero decir, de museo institucional, yo creo que fui una sobreviviente ahí. Y además, al mismo tiempo que trabajaba en el Carrillo y que tuve a mi primer hijo, me acuerdo, decidimos fundar este espacio que también ha sido importante para mí en estas cosas de tratar cosas, porque en realidad en estas cosas de tratar cosas, quiero decir, en estos experimentos, abrimos Liga, Espacio para Arquitectura, que es un espacio que todavía funciona, que todavía existe, que lo abrí con mi marido, en aquel momento era mi novio, pero ahora ya mi marido, y una serie de, bueno, y sus compañeros, su productora, abrimos Liga Espacio para Arquitectura, que para mí fue una experimentación muy chula, porque... Claro, yo siempre había trabajado con artistas o con performers y de repente empecé a trabajar con arquitectos que tienen otro... O sea, obviamente uno pensaría que tienen una concepción del espacio muy clara, ¿no? Y que saben cómo experimentar con el espacio y trabajar con el espacio,
Pero claro, en realidad no tienen ni la más remota idea de cómo exponer su trabajo, ¿no? O sea, como que la idea de cómo curar arquitectura y cómo exponer arquitectura es o bien a través de maquetas, ¿no? O bien a través de una intervención a escala, ¿no? Pero lo que yo traté de aportar ahí, que creo que fue interesante con mis compañeros, ¿no? Era, bueno, cómo se pueden exhibir esos procesos, cómo se pueden exhibir las referencias, cómo se pueden exhibir incluso los sueños, ¿no? De la práctica del arquitecto. Además, nos lo enfocamos completamente en el sur, o sea, en Latinoamérica, precisamente porque los arquitectos latinoamericanos creemos tienen plataformas para construir a veces, ¿no? De hecho, hay más posibilidad de construir que realmente de pensar el trabajo que están haciendo, ¿no? Con plataformas de pensamiento. Y en ese caso, así como creamos Liga, que era un espacio que era el tamaño de una canica, era una esquinita en Insurgentes de 16 metros cuadrados y fue la bomba, ¿no? Porque en realidad era como un escaparate que estaba en medio de Insurgentes, entonces teníamos como un público cautivo y hicimos muchos proyectos donde. Sí, donde de alguna manera también incluíamos muchas cosas performativas. Yo creo que uno de los proyectos que a mí más me interesó, me van a matar mis compañeros de productora porque voy a hablar de los pocos proyectos donde no había arquitectos, que fue fue con Teatro Ojo, que es este grupo teatral mexicano con el cual he podido también colaborar en otras ocasiones y que son fantásticos. Y fue como una especie de performance que a mí me encantó porque eran en esa cristalera gigantesca que había. Y en realidad ellos empezaron a pegar imágenes en los cristales de todos los acontecimientos que habían pasado en México en los últimos 50 años, acontecimientos políticos, manifestaciones, la masacre de Tlatelolco. Y era muy interesante porque Liga tenía todas unas ventanales que daban a toda la Ciudad de México, entonces iban colocando las imágenes casi casi geográficamente localizadas en la ciudad que estábamos viendo por el cristal. Y aparte ponían de repente pequeñas grabaciones con unos cassettes, ¿no? Donde de repente escuchabas una grabación de los años 80 de un periodista, ¿no? Así, ta, 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 ta. Y era como una especie de lectura performada de casi, o perdón, de conferencia performada de casi 3 horas y media, que componía la ciudad, pero la componía no solamente de una manera performativa, sino que era traer la historia del pasado al presente. Algo que luego, y ahora hablaremos de ello, ha sido como la idea de cómo traer los textos del pasado y los acontecimientos del pasado, performarlos en cuerpo físico en el presente a través de lecturas colectivas, creo que ha sido algo que ha definido también mucho mi práctica en los últimos años. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que lo de Liga, jo, o sea, aunque reconozco que me gusta más trabajar con artistas que con arquitectos, sí fue como todo, fue y sigue siendo un gran aprendizaje. En más o menos, bueno, en realidad no sé cuántos años pasaron de que dejaste el Carrillo Gil y fuiste a trabajar a Red Cat. Seguido, me dejé uno para irme al otro, ¿eh? Sí, me acuerdo del proceso de aplicación, me acuerdo del proceso de contigo, de platicarlo por teléfono y de la angustia que puede dar también cambiar un país por otro. Ya habían, tú y Bonne se conocieron en México, él es belga, y hicieron una familia en México. Con todas las condiciones que conocemos en México, pero lo conocido es lo conocido, ¿no? Y de ahí decides aplicar a Red Cat, compites por la chamba, que los Sí. procesos de aplicación en Estados Unidos son muy Horrible. distintos, Horrible. son horribles, mandas una carta, dices por qué quieres aplicar, lees con muchísimo cuidado cuál es el perfil de la galería, quién ha trabajado Sí. antes, y haces una carta de presentación que es una especie de ensayo analítico. De lo que quieren o cómo. Luego tienes lo explico porque yo estoy imaginando esta charla para jóvenes y curadoras y curadores que tal Sí. vez no han pasado por esto. Entonces es muy distinto, por ejemplo, que en México que eres casi casi elegida como tú, ¿no? Entonces, la A elección dedo. te gustaría tú. Yo, por ejemplo, yo no apliqué al laboratorio, pero para que me consideraran, mandé una de esas cartas a la gringa. Sí. Yo soy esta persona, he trabajado en esto, me gustaría que me consideraran para una chamba de este, para un Sí. trabajo de dirección de museos en esta gestión de estos años. Y fue muy formalita mi acercamiento, y a partir de ahí fue que me invitaron a pensar en esta Sí. opción de laboratorio. Cuando te vas a Los Ángeles, te encuentras con un contexto que no puede ser más distinto que la Ciudad de México. La gente a Sí. veces piensa que son similares, pero no son similares. Para nada.
Para nada, no, sí fue, bueno, para empezar es verdad que el Red Card fue bueno, fue una gran oportunidad, obviamente, porque, tío, no, para qué nos vamos a engañar, realmente pues en Estados Unidos es una plataforma donde tu trabajo tiene más visibilidad, ¿no? Porque vivimos en un mundo completamente inequal, no vamos a decir que obviamente cuando trabajas desde ahí pues hay mucha más atención, no necesariamente porque el trabajo que se reproduce, se hace allí es más interesante, simplemente porque hay una plataforma de más visibilidad. Para mí fue era una gran oportunidad. Del proceso de aplicación, si quieres hablo rápidamente. Es un horror, sí, pero vamos, me imagino que es así en todos los trabajos. En el mundo del arte es muy competitivo también. Yo en ningún momento, yo no era una figura para nada conocida en los Estados Unidos. CalArts también me impresionaba y decía, bueno, yo me voy a presentar. Se presentó muchísima gente a esa posición también. Yo creo que fue interesante porque quizá encontraron el perfil de una persona, yo creo que eso es lo que les gustó, que había trabajado en el ámbito del teatro, ¿vale? En el ámbito de las artes visuales también. Yo creo que en ese momento estaban pensando también alguien, aunque yo soy española, pero bueno, viví casi 14 años en México, había desarrollado todo mi trabajo en Latinoamérica. Mi background era básicamente con artistas latinoamericanos y ellos en Los Ángeles, pues sí, obviamente hay una gran mayoría, hay muchísima población mexicana. Entonces, como que de repente se alinearon los astros. Pero desde luego, cuando muchos colegas jovencitos, aspiran como gente que quiere trabajar dentro del mundo de la curaduría, me preguntan, ¿no? ¿Cómo uno encuentra trabajo y todo eso? Pues sí, es siempre muy difícil, tienes como que empezar desde muy abajo, sobre todo en Estados Unidos, quiero decir, como desde el assistant al fellow, al no sé qué, al no sé cuántos. Y sí, es un aparato bastante complejo. Es verdad que es por concurso, es decir, tiene un poco más de meritocracia en ese sentido, como de, bueno, a ver quién, pero te la juegas a una carta también, depende de una entrevista que te salga bien o mal. Y luego algo que quiero decir también muy claramente, que a mí, y tú lo sabes, Lucía, siempre ha sido algo que ha sido mi caballo de batalla, que claro, yo toda mi formación académica siempre fue en español y todo mi trabajo siempre fue en español en Latinoamérica y aunque hablaba en inglés, bueno, hablaba en inglés pues eso, de esa manera y aquí ahora ya después de todos estos años obviamente las cosas han mejorado un poquito más. Pero fue muy, muy cruel y muy feo, porque ahora en este momento que se habla tanto de multiculturalidad y de inclusión y todo eso. Fue terrible porque en realidad sí quieren a alguien de fuera, pero quieren Oxford English luego, ¿vale? Y es como ningún esfuerzo de entender que tú tienes otro tipo de formación, que tienes otro tipo de saberes, ¿no? Que el idioma también está relacionado con una forma de pensar, con una forma de sentir, ¿no? Y todo eso, ese cultural crash, o sea, ese choque cultural a mí me costó mucho y me deprimió mucho. Entonces, en realidad fue como, wow, qué maravilla, tengo ese trabajo y al mismo tiempo fue como, quiero regresar a México. Pero bueno, digo, Las fue la cosas que elección. no esperas de la experiencia del trabajo americano. Lo que quizás no sabe el público es que CalArts está realmente, la galería de CalArts es una parte menor del teatro. Es decir, en términos jerárquicos y presupuestales, es el Sí. teatro y la dirección del teatro del cual se deslinda la galería. Entonces, a lo que te referías de que tu interés en el teatro fue a lo que llamó la atención, tus vínculos con Latinoamérica. CalArts se imagina a sí mismo no solo como multicultural, sino como abiertamente de izquierdas, se imagina a sí misma o mismo como college, Se imagina en realidad. que bueno, pero al menos esas aspiraciones son mejores que la aspiración de Sí. ser horrible blanco asesino, ya sabes, cosas, no toda la gente blanca es asesina, Bueno. pero a lo que voy es a. Entonces, en CalArts, en Red Cat, desarrollas una serie de proyectos. Aparte, la otra cosa que quiero decir y aclarar es que no todo es mejor en el otro lado. Es decir, a veces los presupuestos de los espacios expositivos son también muy bajos en comparación con la economía local, ¿no? Entonces, en CalArts Sí. te encuentras, en Red Cat te encuentras con un espacio que tiene una gran historia que ha hecho, que está vinculado a una escuela increíble, con profesores increíbles, pero que a veces no alcanza el dinero para hacer tantas cosas, pero sí Sí. tiene esas aspiraciones de estar circulando en el mundo del arte
y que las exposiciones lleven a las personas sí. a otro nivel y no sé cuánta cosa. Dentro de ese esquema y presión que nosotras percibimos, bueno, yo por lo menos percibo como uh-huh. presión en los trabajos, tú logras hacer una práctica que en realidad es mucho más internalizada, es decir, que se interesa de nuevo por estos temas del pensar a la teatralidad, a la corporalidad, a la visualidad desde lo colectivo. En realidad es interesante porque en realidad en términos de... Yo siempre he trabajado con presupuestos muy bajos en mi vida, lo tengo que decir así, tal cual. Y no lo digo con amargura, es decir, incluso cuando he tenido la posibilidad de tener dinero, como cuando hice el proyecto de León Ferrari con una beca bastante generosa del Instituto Getty, yo siempre he sido muy consciente de trabajar con una economía de recursos y de que el dinero se gaste siempre para cosas que puedan, o sea, algo que aporte, ¿no? Digamos, es decir, que algo que aporte para la generación de conocimiento, no tanto como para cosas espectaculares o no, yo no puedo gastar el dinero en pagar un montón en shipment, o sea, perdón, en transporte o en, ¿sabes? O sea, como que siempre he tratado, además he abogado mucho para que, sobre todo a la gente que trabaja dentro del performance y la danza, dentro de las artes visuales, que también, que igual que puedes pagar por la construcción de una obra, que entonces a la gente que hay que pagarla también por el trabajo que hace, ¿no? Entonces siempre he priorizado, y eso lo hice también en Red Cat, como que la gente que trabaja y que está ahí, que hace cosas, se la pague de manera... legal. Entonces, bueno, lo que sí está increíble en el Red Cat es que sí me dan, quizá por falta de interés hacia la propia galería, me dan completa libertad de trabajo. Es decir, es como un, o sea, me pongo a, como nunca, como no tenía, además no, ellos no tienen colección, es un formato Kunsthalle, que es en el que he trabajado. Kunsthalle me refiero como de espacio que no es de coleccionar, sino que es de nuevas producciones y de nuevos proyectos todo el tiempo, me dan completa libertad de hacer lo que quiero hacer. Y entonces creo que ahí desarrollo un cuerpo de trabajo y una serie de obras que han sido muy importantes para mí y que tiene que ver con esta idea de casi como que todos los proyectos que hice en el Red Cat fue como transformar una serie de programas públicos en exposiciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, uno de los primeros proyectos así más conocidos que hicimos fue el de Hotel Theory, Hotel Teoría, que lo hice con Sohrab Mojevi, con el que él era mi associate curator, trabajamos juntos como 5 años también, y era este proyecto era un proyecto semi-histórico sobre cómo performar con teoría, y es interesante porque lo voy a hablar voy a tratar de aterrizarlo de una forma muy sencilla. Yo creo que, bueno, por un lado estaba la parte de artistas que sobre todo a partir del siglo de los años 60 o así, habían utilizado la teoría como una forma de arte, ¿no? Como art and language, como la propia Andrea Fraser cuando estaba con las Big Girls. O sea, a lo mejor no suenan tanto, pero es gente que utilizaba la idea de la teoría, de lo teórico, y lo llevaba al espacio escénico de alguna manera, o lo performaba, ¿no? Pero que también hablaban incluso de cuando uno da una conferencia y se pone delante de un micrófono, eso también es un performance. De hecho, es un performance, ¿no? Entonces, hasta cómo nos movemos, toda la manera en la cual nos relacionamos, ¿no? Entonces, era como si fuera el hotel de la teoría, ¿vale? Y tenías, también estaba, por ejemplo, Charles Keynes, que tengo que reconocer que fue siempre alguien que me apoyó muchísimo, que tenía todos esos trabajos que él eran como manifestos, eran manifestos sobre human rights, sobre los derechos humanos, un speech, perdón, Dios mío, con los anglicismos. Speech, como se dice speech, Dios mío, un discurso de Malcolm X, ¿no? Y que él lo llevaba como al terreno de lo musical, y tenías a alguien performándolo, cantándolo, ¿no? Y al cantarlo lo interiorizabas de una manera muy brutal, más que leyéndolo, ¿no? Entonces, bueno, en la exposición de Hotel Theory, voy a poner, aquí fíjate, a lo mejor os pongo rápidamente. Sí. Voy a poner rápidamente una imagencita, a ver, lo tengo que compartir, señores, aquí un momentito, share screen, no tardo nada, voy a hacer rápidamente esto, perdón, esto es una pieza de Dora García, pero lo de Hotel Theory está aquí, os lo voy a mostrar en un segundo, vale,
Ni siquiera lo voy a poner así, lo voy a hacer así porque quiero estar viendo yo cuáles son también. Era un, ese es el espacio del Red Cat y había, utilizamos estas cortinas, benditas cortinas. Yo he utilizado cortinas de todos los colores, de todos los tamaños, me encantan las cortinas. También esta idea de Bertolt Brecht, de la cortina, de poder ver detrás de la cortina, el backstage siempre, que es lo que sucede detrás, ¿no? Enseñar todos los procesos. Entonces era un espacio donde las cortinas se abrían, se cerraban y dependiendo de lo que había proyectos más grandes, más pequeños y a veces era todo un espacio diáfano, todo un espacio más pequeño. Hicimos casi 50 performances en menos de 2 meses, o sea, perdón, en menos de 3 meses. Fue una locura, ¿no? Entonces fue muy interesante. Eso es lo de Charles Gaines, en fin. Entonces fue, no quiero, o sea, podría. Quieres que quiero hacerlo como más fluido, ¿vale? O sea, podría hablar de qué significa cada uno de los proyectos que había, pero, por ejemplo, este es otro proyecto que hicimos después en el Red Cat con este artista belga que se llama Kobe Mates, que es Agency Assembly, es una pieza ya que él hizo durante muchísimo tiempo. Agency Assembly, ahora os lo enseño un poquito. Era muy interesante porque en realidad era como un archivo de cosas. Él hacía archivo de casos judiciales. Sobre cosas que la justicia o que la ley tiene dificultad de nombrar, tiene dificultad de crear una narrativa, como puede ser qué pasa con el legado de un fantasma, qué pasa con el copyright de una danza, ¿no? Todo tiene que ver con copyrights, pero con copyrights que son de difícil categorización. Pero para hablar un poco de lo que sucedía allá, en realidad yo un poco le pregunté sobre la idea del copyright en el performance, ¿no? Y en la improvisación, que es algo de, bueno, ¿qué pasa cuando uno improvisa? ¿Quién tiene el copyright? ¿Quién lo grabó? ¿Quién no lo grabó? En realidad era una serie de cajas con archivos que estaban también sobre la mesa y luego casi todos los días agarrábamos una de esas cajas, la poníamos encima de esta mesa que se convertía casi como una especie de la mesa de disección, ¿no? Y siempre invitábamos a un abogado, siempre invitábamos a gente que ha estado envuelta en ese tipo de casos, pero nunca la gente del caso, porque no queríamos algo como emocional. Y toda la gente que se sentaba, mira, aquí hay otra imagen. Por ejemplo, este caso, esto era mientras la galería estaba abierta, ¿no? No era una cosa por la noche ni nada. Entonces, en este caso, solo para que entendáis un poco, era la pieza teatral esta de Esperando a Godot, que tal y como se escribió, tenía que ser siempre hombres, ¿vale? Tenía que ser escenificada por hombres, y así lo dejó el autor dicho, que tenían que ser hombres, pero en los años 90 una compañía decidió hacerlo con mujeres. Entonces se interpretó un trozo de la pieza por parte de estas dos mujeres y se entra en un debate diciendo si, no, no tanto si, claro que hay la mujer, claro que puede performar ese proyecto, pero si uno tiene que hacer caso al legado del autor, es decir, si el autor dijo que solamente puede ser performado por hombres, o si en qué momento eso puede romperse, ¿no? Entonces fue muy interesante porque para mí era la combinación de muchas cosas. Tenías la obra de teatro en la mitad, pero la obra de teatro se interrumpía para empezar el debate colectivo, ¿no? Entonces, creo que fue como bastante importante esta pieza. Y esta otra obra, que quizás ha sido el proyecto más importante de mi trayectoria curatorial, que es Palabras Ajenas de León Ferrari, que fue muy interesante, la dejo aquí porque esa es la parte del performance, fue también un proyecto que combina también todas las cosas de las que he hablado. O sea, en realidad, León Ferrari es un artista, uno de los grandes artistas del siglo XX, universal, pero vamos, en Latinoamérica quizá una de las figuras clave. Siempre en batalla perpetua contra el poder contra la dictadura y la asociación de la dictadura con el poder religioso y bueno, en contra del poder occidental y cristiano, básicamente, ¿no? Pero es conocido más como pintor y escultor, más dentro de las artes visuales, pero no había escrito una serie de libros a lo largo de su vida, que los llamaba collages literarios, donde agarraba citas de periódicos, de revistas y componía unas piezas teatrales de casi 8 horas, pero a nunca nadie le había interesado llevarlas a cabo. Entonces, gracias a una beca de la, digo gracias a una beca de la Getty, porque nos llevó 4 años de trabajo hacer Palabras Ajenas, en realidad teníamos la hipótesis de que todo el trabajo de León en realidad surge de sus proyectos de collages literarios, ¿no? Hicimos Palabras Ajenas, que eran casi miles de citas que venían desde
la Biblia hasta los diarios de Hitler, los discursos de Lyndon Johnson durante el Vietnam, ¿no? Y básicamente es una pieza que habla de la retórica del poder, es decir, como la retórica política, es decir, como la retórica de la Biblia, la retórica de Lyndon Johnson, la retórica de Hitler, la retórica de todos los líderes políticos de ese momento, de los años 60, en realidad es muy parecida a la retórica de los políticos de hoy en día. Justo cuando lo hicimos, además, acababa de ganar Trump las elecciones, entonces fue como un súper bombazo eso. Pero en realidad lo aterrador de todo esto es que todos esos discursos hablaban de paz y hablaban de construcción de un mundo mejor, pero en realidad cuando lo performas y todo el mundo lo lee, salen todas las estadísticas de los periodistas de los millones de miles de muertos que esas personas originaron en busca de la paz y la verdad, ¿no? Entonces, en realidad consistía de eso, de un espacio más expositivo donde había obras de León, había documentación que contextualizaba la obra de León. Para mí contextualizar la obra siempre ha sido algo muy importante para mi trabajo. Y tenías también el performance que en grabación que estaba todo el tiempo y luego tenías aparte la obra de performance que sí la hicimos en el teatro, que la hicimos varias veces, que duraba bastante tiempo y que luego tuvimos la oportunidad de hacerla en diferentes países y que era un poco como la réplica un poco del trabajo que había en el espacio de exposición. Aquí es cuando lo hicimos en Colombia, bueno, con los diferentes actores, en fin. Nada, quería enseñaros un poco eso. Esto ya se la vieron en San Pablo. Entonces, en el Bearcat tienes esa oportunidad de hacer este proyecto y otros tantos, pero en ese en particular, porque una de las cosas fundamentales que también ha sido parte de mi aprendizaje como curadora es que si tienes los fondos y tienes el apoyo institucional o como sea para hacer un proyecto de largo aliento, es otra cosa distinta. Naturalmente, claro. Es otra cosa distinta. En particular, cuando se habla de proyectos históricos, te permite ejercitar intuiciones que se vuelven también experimentos hechos en el espacio físico, con públicos o con colaboradores reales, etcétera. Te permite también el fundamentar esos experimentos de otra forma, a la vez que iluminas aspectos de la historia que tal vez no se habían notado o habían sido claramente enunciados. Entonces, es un trabajo que realmente es emocionante. Es muy emocionante hacer un proyecto de 4 años con buen funding y todo esto, con 2 libros, creo, ¿no? Al fin, sí, con buenos aliados. Yo trabajé con Agustín Díez Fischer, con Miguel López, con José Antonio Hernández, con una serie de personas que bueno, trabajamos de manera colectiva, sí. Pues sí, es un poco lo que yo llamo y que creo que ahora estoy tratando de hacer también en Amant. Claro, cuando uno tiene de repente el presupuesto, pero también el tiempo para poder trabajar en un proyecto, yo creo que es muy importante, porque a veces creo que dentro del mundo de los museos producimos y producimos y producimos, ¿no? Casi como quien está en una fábrica, ¿no? Y está siempre esta idea de la novedad, del seguir, qué vale ser lo siguiente y cuál es lo siguiente, ¿no? Y yo estoy un poquito cada vez más cansada de todo eso, ¿no? Yo creo que la clave es como ralentizar los procesos un poco, ¿no? No es tanto esta idea de producir, 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 producir y estar casi como en esta cosa instagramable, ¿no? De mira lo que hice hoy y mira lo que voy a hacer mañana y a quién he invitado y todo eso. Yo creo que es un poco, yo lo que estoy tratando de hacer es todo lo contrario, ¿no? En dar ese tiempo de trabajo, de reflexión, que para mí fue riquísimo y que además ha nutrido todos los aspectos de mi trabajo después. Obviamente con el proyecto de Palabras Ajenas me interesó cada vez más en la idea de la creación colectiva, también en el teatro latinoamericano, la potencia de la lectura colectiva, de la personificación de las palabras del pasado en el presente, de pensar la historia casi como una especie de loop, ¿no? Donde cambian los personajes y las situaciones, pero en realidad los temas se renuevan otra vez y vuelven a ser las mismas problemáticas, las mismas miserias humanas, ¿no? O sea, ahora estamos pensando otra vez hacer Palabras Ajenas en Nueva York y me decía alguien, bueno, sí, con esto de la guerra de Ucrania y tal, y bueno, es que yo creo que Palabras Ajenas, o sea, la personificación de la guerra creo que está en el espíritu humano, quiero decir, o sea, como que siempre está a tiempo, es una pieza de León, la verdad que es tristemente atemporal, ¿vale? Como que, claro. como que funciona siempre así. Mira, tenemos hablando son las 8:20, casi es una hora. Me gustaría nada más anotar 2 cositas que nos van a dar los últimos 10 minutos. Por un lado, hablar de esta, digamos, percepción del tiempo de la que estás describiendo, de un tiempo que se alenta, se alarga,
se sincopa, retorna y demás, en relación a la exposición El Verano Que Nunca Fue. Y por otro lado, también cerrar, que nos platiques un poco de tu programa en Amant. Porque eso que me dices del tiempo, que hacer exposiciones con otro tiempo, es un lujo que no te puedes dar en las instituciones, en ciertas instituciones. Sí tenemos una presión de hacer exposiciones y de convocar públicos. Bueno, para cerrar rápidamente, en el caso de... Perdón, que hay una alarma ahí. En el caso de Amant, creo que la idea fue, la verdad es que estoy muy contenta con el proceso, porque también es un espacio fundado por una coleccionista, pero que no quería exhibir su colección, sino que realmente quería, es un espacio privado, me refiero a privado, que viene de fondos privados, como casi todo lo que ocurre en Estados Unidos. Lo que pasa que es un non-profit, o sea, es un espacio donde todas las actividades son gratuitas, y la entrada es gratuita y todo, y tenemos una residencia también para artistas, que también contribuyen muchísimo con sus investigaciones al trabajo que hacemos en Amant, pero en realidad hacemos solamente 3 proyectos expositivos al año. Muchos de ellos son proyectos de archivo también, en esta idea de generar también poco a poco un centro de documentación. Pero sobre todo trabajamos con los artistas también en capítulos, ¿no? O sea, podemos trabajar con un artista durante varios años en diferentes momentos, a partir de diferentes... Podemos trabajar un poco sobre la evolución de un mismo proyecto, ¿no? Y sí, es un lujo esta idea de que nos fijamos más en procesos, en reflexiones, en los documentos que se generan durante la investigación, en cómo hacer para sistematizar esa documentación, ¿no? Para que la gente pueda entender mejor los proyectos. O sea, no es tanto la idea del producto final o la idea de, bueno, vamos a hacer creo que para mí fue interesantísimo que me permitieran hacer una programación mucho más basada en ese tipo de experimentaciones y de documentación que en la idea de hacer como mejor exposiciones más taquilleras o más espectaculares, no lo sé. Y eso es un poco lo que estamos tratando de hacer, pero yo siempre digo que el DNA de Amantes es un poco el ralentizar los espacios de producción, y en realidad estamos trabajando todo el tiempo, no paramos, quiero decir, o sea, de hecho estamos hasta arriba o sea que nos deberíamos de aplicar a nosotros mismos el cuento, pero desde luego de cara para afuera, quiero decir, la idea es eso, un poco más como mostrar ese tipo de procesos de trabajo. Y con la exposición a la que me invitaron a trabajar ustedes, con lo de El Verano Que Nunca Fue, que no hemos hablado, lo podemos hablar, o sea, ya no vamos a hablar más del video y no video, es muy difícil hacer una exposición de puro video, sí, muy difícil, y es muy difícil también hacer una exposición que viene de una colección concreta, pero sí, es verdad que la idea del tiempo regresó ahí otra vez, esta idea del verano que nunca fue, que tiene que ver, como la gente que ha visto la exposición sabe, un poco como un acontecimiento en el tiempo puede cambiar el curso de los siguientes acontecimientos, ¿no? Como algo que puede ser terriblemente trágico a nivel temporal, quiero decir, puede dar lugar a reflexiones que puedan hacer mejorar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí, de alguna manera en la parte temática y narrativa, de alguna manera eso volvió, sí. Y también hay una cosa de una sensibilidad al espacio, que claramente estás trabajando con productora otra vez, con quien has trabajado en Liga. Bonet es tu pareja, pero hay una sensibilidad al espacio que no solamente viene de productora, es decir, que viene de la experiencia de pensar, ¿sabes? No, claro, es distinto, los arquitectos piensan distinto que nosotras, las curadoras, porque necesitamos pensar en las relaciones entre piezas, en qué pasa entre cruces de miradas, y eso invita a los públicos a imaginarse otra espacialidad. Yo siempre estoy muy consciente que estamos en una iglesia del siglo XVI. Eso es el caparazón externo que no se puede olvidar. Entonces, me gusta mucho que... Tiene mucha presencia, claro. Claro, cómo se utiliza el espacio en la exposición y cómo se va ligando una narrativa en el que ves y sientes un tiempo lineal como reloj, el tiempo que pasa en ciertas piezas, Francis Salis, David Lamelas, luego piezas más metafóricas, luego piezas que hablan de la memoria, luego piensas que hablan de la naturaleza, etcétera. Todos son distintas aproximaciones al tiempo. Y agradezco mucho ese trabajo que has hecho en ese espacio. Espero que esté resultando bien. Está gustando mucho, mucho. Tenemos una pregunta de Gerardo Cedillo por nuestras redes, y dice él: ¿cómo fue la experiencia de co-curar la Bienal de Sao Paulo? ¿Cuál fue la metodología para unir criterios y voces distintas en una práctica que puede ser muy individual o autoral?
Oh my goodness, eso, o sea, ahí puedo dar otra conferencia. ¿Viste que yo trataba de... No me he querido meter ahí en lo de la Bienal de Sao Paulo, pero la Bienal de Sao Paulo fue una de las mejores experiencias de mi vida, y eso que vino con paquetes COVID, o sea, nosotros somos la Bienal del COVID, o sea, entonces nos duró 3 años, tuvimos un cambio ahí de temporalidades muy gordo, los presupuestos se cortaron a la mitad. No nos podíamos reunir físicamente, entonces bueno, fue como más complicado, pero para contarle a Gerardo así rápidamente cómo fue, nosotros trabajamos, tuve la suerte de trabajar con otras 4 personas con las cuales coincidí bastante bien en la forma de sentir, pensar, experimentar, los cinco somos 5 seres nostálgicos, muy pensando siempre en la historia y en el devenir de la historia y en el pensar cómo no solamente podemos pensar en el futuro si entendemos el pasado, si asumimos el pasado y si asumimos las barbaridades que se han hecho en el pasado, ¿no? Sobre todo en un Brasil gobernado por un bárbaro y asesino que piensa que la dictadura nunca pasó. Entonces creo que todos entendíamos que había que hablar también un poco de eso, pero hicimos una metodología de trabajo interesante porque no queríamos venir con un statement de, bueno, este es el statement curatorial, la exposición va sobre esto. Entonces lo que hicimos fue elegir situaciones históricas, textos literarios muy enraizados en Brasil, porque es una bienal que estaba hecha muy para la gente de Brasil, es decir, fue una bienal con muchísimos artistas históricos brasileños, con muchísimos artistas brasileños, y los grupos de obras estaban como agrupados en como si fueran en corralitos casi, ¿no? Y la introducción a cada uno de esos grupos venía siempre a través de un texto literario o de una acción histórica o de un objeto histórico que tenía como un valor y un sentido para la comunidad. Y a partir de esa introducción, en esta narrativa, y eran narrativas, literalmente narrativas, canciones, ¿no? Poemas. De repente, los trabajos que había alrededor de ese objeto principal, ¿no?, cobraban sentido. Y eran obras de diferentes artistas, de diferentes regiones, de diferentes tiempos, de diferentes generaciones, intergeneracional. Pero al público lo introducíamos a través de una historia, ¿no?, de un storytelling. Y eso fue la clave. Es decir, creo que eso, el introducir esas historias que te metían en un tiempo... en un tiempo ficticio o en un tiempo real, ¿no? En lugar de un texto curatorial que explique esto va sobre esto y usted tiene que pensar esto y va sobre tal, sino que tenía que ver todo esto con la imaginación también del texto y de la escritura, fue como una de las partes principales. Obviamente la Bienal fue una Bienal muy política, muy... pues sí, tratando de, pusimos muchas obras que, por ejemplo, se hicieron durante la dictadura en Brasil y que escaparon la censura en ese momento, cómo se releen en el presente, ¿no? Obviamente, bueno, puede ser de otra manera. En los tiempos que vivimos había muchísima presencia también de artistas brasileños indígenas, ¿no? Y sí, dejamos también mucho espacio, porque los textos curatoriales no eran invasivos, dejamos mucho espacio también para que otras voces hablarán de la manera que querían hablar, ¿vale? Sin tener que instrumentalizarnos o sin tener que decir que ellos están hablando de una determinada cosa u otra. Entonces creo que fue una bienal en la que yo, por lo menos, uno aprende a trabajar de manera muy humilde, porque son muchas voces, y desde luego si tú pretendes que tu voz sea la que más se oiga, no va a funcionar de ninguna manera. Entonces es como, no es consenso, porque el consenso también tiene sus problemáticas, pero sí, desde luego, la bienal para mí fue una lección de cómo trabajar juntos. Muy bien, muy bien. ¿Habrá alguna otra pregunta que el público quiere darnos? ¿Quiere lanzar a por medio de Facebook? De otra forma, soy muy consciente que es muy difícil para ti porque estás un poco más adelantado y que aparte estás en la recámara de Otto. Entonces, hay que venir a dormir, mi hijo, ya me toque. Es que en Nueva York, o sea, uno no puede tener oficina dentro de casa porque vives en una casa de 2 metros cuadrados. Entonces, claro, claro. Ahí todo es compartido. Entonces, pues no queda más que agradecerte tu generosidad de hacer esta charla. Siempre es muy, muy lindo platicar contigo, aprendo mucho. Yo también. Y nada más, ya sé que no es común decirlo en este tipo de cosas, pero yo te tengo muchísimo cariño y admiración. Yo entonces, también. Te da muchísima. Te vamos a ayudar. Aparte, me da muchísimo gusto que tu carrera vaya siempre creciendo y que estés haciendo lo que te gusta y como te gusta. Gracias, Lucía. Tú también. Tú también estás haciendo una labor increíble. O sea que con mucho, mucho aprecio también. Buenas noches y muchas gracias al equipo de laboratorio por hacer gracias siempre. Gracias a todos por la paciencia. Hasta luego.
Adiós. Hasta luego. Bye bye. Bye.